Se acerca el fin de los tiempos. Apenas faltan 2 meses para que el planeta entre en un colapso definitivo, en el que, bien sea por cuerpos celestes que proceden del exterior, por virulentas tormentas solares o por la acción de terribles volcanes, desapareceremos de la faz de la Tierra. Ya nada volverá a ser igual. Eso es al menos lo que aseguran quienes, equivocadamente, defienden la supuesta profecía que he escrita en la Tierra de los Mayas. Porque la interpretación que se ha realizado no se apoya en argumentos sólidos simplemente porque estos no existen. Y sin embargo da la sensación de que el hombre del pasado, milenios atrás, vivió una situación muy parecida a la actual y fue castigado a causa de su soberbia por unos dioses con apariencia sospechosamente humana. Eso es al menos lo que nos dicen los mitos, y de los mitos, ya se sabe, hay que extraer lo que tienen de verdad. O al menos es la manera ideal para justificar determinados pasajes del pasado que permanecen sumidos entre sombras. De otro modo, ¿cómo explicar la presencia de esos mismos dioses, que para la mayoría de los pueblos provenían de las estrellas? ¿Cómo explicar que se les amaba y se les temía a partes iguales, porque su ira no conocía límites? ¿Cómo explicar que, a modo de maestros que tutelaban a sus alumnos, instruyeron en importantes conocimientos al hombre de otro tiempo, dejando constancia de los mismos en sus templos, en petroglifos o en su arte rupestre? ¿Quiénes eran que de un día para otro, de facilitarles una información descomunal, decidieron acabar con la existencia de aquellos humanos? Viajamos hasta uno de los enclaves más fascinantes de la Tierra, la Isla de la Soledad, el ombligo del mundo, sin duda alguna, el lugar más aislado del planeta. La Isla de Pascua, allí donde los dioses tienen forma de enormes esculturas de piedra. Porque, independientemente de este descomunal enigma que suponen esas cabezas de piedra a la que los nativos denominan Moai, el verdadero misterio de Isla de Pascua es otro. Y es que, ¿de dónde procedían sus primigenios habitantes? Son unos navegantes holandeses los que en el año 1722 descubren la existencia de Isla de Pascua. Lo primero que les llama la atención a estos navegantes es la existencia de esas enormes moles pétreas que representan a unos seres cuyo origen se desconoce. Y lo segundo, los rasgos físicos de algunos de los pobladores de tipo caucásico que nada tienen que ver con la población de esa zona. Venían de una tierra, de Giva, de mitad del mar, y llegan a la Isla de Pascua. Pascua está a 5.000 kilómetros de ninguna parte. ¿Por qué viajaban? ¿Por qué quisieron ir a ese lugar? ¿Y por qué se quedaron allí? En un lugar, una isla que tiene unos 160 kilómetros cuadrados. No hay mucho sitio para vivir. Comentan que sus antepasados procedían de una isla que había desaparecido por un cataclismo natural y sus descendientes tuvieron que ir a aquellas otras islas de ese gran océano donde poder volver a crear una cultura. Y ellos hablan de Otumatua, que es ese gran héroe civilizador, que es el que llegaría con los primeros pascuenses para crear lo que sería Rapa Nui. Como vemos, el mito se repite. Los dioses, hastiados de la soberbia tan común a nuestra especie, deciden darnos una cura de humildad y a punto están, en varias ocasiones, de acabar con el ser humano. Y de este modo, el hombre de ese tiempo decide venerarlos y protegerse de ellos en idéntica proporción. Así, de este modo, surgen los Moai. ¿Qué son los Moais? Esas casi 1.000 estatuas que existen dentro de la isla. Cuentan que se parecían a sus jefes, que elegían un Moai cada vez que moría uno de sus jefes. Pero hombre, si tenemos en cuenta que en la Isla de Pascua, cuando más gente vivía, no había 900 habitantes, ¿cómo pueden haber hecho 1.000 Moais? Aquí empiezan los misterios de la Isla de Pascua. En todos los pueblos existe la tradición de que la mejor forma de enfrentarse al mal es hacer algo a su imagen y semejanza de ese mal o de la persona que te causa el mal, ¿no? De esa manera lograrás controlar ese maleficio. ¿Por qué todos los Moais miran hacia dentro de la isla? Solamente una hay que mirar hacia afuera. Porque es eso, están protegiendo algo que hay dentro y vigilando algo que viene fuera. Están mirando hacia el interior de la isla, hacia los poblados, como si estuvieran protegiendo esos poblados de influencias malévolas. Si el primer Moai, que sería poco más grande que este, surge como un intento por protegerse de algo similar, cuando nos enfrentamos a colosales estatuas que miden más de 20 metros, algunas de las cuales pesan varias toneladas, la pregunta es evidente. ¿De qué se quería proteger el hombre de ese tiempo? Una de las teorías defiende que los Moais estuvieran representando a los viracochas,
los dioses blancos, los dioses instructores de numerosos pueblos de la América precolombina que podrían haber llegado a Pascua. La pregunta es si esos dioses instructores no fuesen tan positivos como nos cuenta la tradición y si tuviesen algún tipo de elementos un tanto terroríficos. No estaban representando a nadie. La realidad es que se protegían del mal. Tú vas por la noche a donde están puestas las estatuas, te bajas del coche y el suelo está absolutamente lleno de cucarachas. Haces una foto en esos momentos y veréis lo que los moais son por la noche. Las energías que se están moviendo ahí, los orbs, que son las bolas energéticas volando que los rodean. Eso es lo que nos hace pensar qué significaban los moais en la isla de Pascua. Pero volvamos a una cuestión tan atractiva como polémica. El punto de partida común. Porque aunque parezca mentira, argumentos para pensar en ello los hay. Eso es al menos lo que podemos determinar al contemplar las plataformas funerarias más antiguas sobre las que se sustentan los moai y la técnica constructiva que se utilizaba en el mundo inca, tan particular en sus trazas que es imposible hablar de casualidad. Pero hay más. A la monumentalidad de ambas culturas hay que añadir que tanto el pueblo inca como el Rapa Nui denominaban el epicentro de su civilización de la misma forma. Pero lo cierto es que hay muchas coincidencias entre ellos, hasta el nombre de la isla. Ellos llamaban a la isla de Pascua el ombligo del mundo. La capital de los incas del Tahuantinsuyo era Cuzco, que significa exactamente lo mismo, el ombligo del mundo. Cuando uno va a Perú y empiezas a encontrarte con construcciones ciclópeas, estamos hablando de culturas pre-incas. Ese tipo de construcción es un enigma porque estamos hablando de bloques de más de 20 toneladas, trasladadas a veces a decenas de kilómetros y construidas de una forma que no podemos todavía ni imaginar. Los restos de piedra de los pascuenses o los rapanuis son exactamente iguales a los que encontramos en Sasaguamán, al lado de Cuzco. Son muros enganchados, prácticamente pegados, sin argamasa y perfectos. Entonces, ¿quién les enseñó a hacer eso? ¿Es la casualidad? ¿Los incas navegaban o fueron los pascuenses lo que más bien parece que llegaron también a la costa y fueron los que empezaron a poblar la costa del Perú? Hay una leyenda andina que dice que los dioses antes de irse entregan dos regalos al ser humano. Uno es las hojas de coca para que aguante esa altitud y la otra sería una planta, la jocha, que podría ablandar la piedra y por lo tanto construir esos monumentos megalíticos de la mejor forma posible. Así pues, o hablamos de casualidad o tuvieron el mismo maestro. Pero continuemos nuestro viaje. Semanas atrás nos acercamos a este fascinante complejo arquitectónico, el Parque de las Pirámides de Güímar. Porque de las Islas Canarias se ha dicho que formaron parte de un supercontinente hundido en la noche de los tiempos en esta otra parte de la Tierra. Y hay expertos que defienden que, entre otros vestigios, las pirámides de Güímar serían lo más importante. Su nombre era Atlántida. La referencia más antigua que tenemos de la Atlántida proviene de Platón. Refleja las costumbres, la forma de vivir, la riqueza, la soberbia y la posterior destrucción por parte de los dioses de esa gran cultura. Hablan de que existía una isla más allá de las columnas de Hércules, tan grande como Asia y Libia juntas. Las columnas de Hércules era perfectamente conocido en el mundo antiguo, que eran el estrecho de Gibraltar. Platón, en su diálogo Critias, relaciona la Atlántida con Egipto. En el mundo de la cultura egipcia, curiosamente, hay una tradición de pueblos marineros que vinieron del occidente, que eran semidioses, semisacerdotes, que trajeron la religión a Egipto. Las cronologías coincidirían y, por tanto, es una hipótesis literaria, pero bueno, que tiene fuentes clásicas, el pensar que estos atlantes tuvieron relación con un incipiente Egipto que empezaba a entrar en el Neolítico, mientras que los atlantes ya conocían el metal. Platón nos dice que más allá de las columnas de Hércules, pero no demasiado lejos, puesto que estos pueblos atlantes comerciaron, incluso guerrearon con otros pueblos de la Riviera Mediterránea. Con lo cual, no puede estar en mitad del Atlántico, ni Groenlandia, ni Irlanda. Nos han dado ubicaciones absolutamente disparatadas. Los mitos no dudan a la hora de ofrecernos una idea aproximada de aquellos que habitaban en el continente Atlante. Gentes capaces de dominar el clima, la magia en esencia, con una cultura muy avanzada que nunca antes ni después se ha visto nada igual. ¿Quiénes eran y de dónde procedían? Todo nos indica de que eran humanos, a pesar de que los orígenes de la Atlántida siempre se hace mención a los dioses, tanto como dioses primigenios como en la decisión de destruir la Atlántida, porque los hombres de alguna forma no supieron aprovechar esos conocimientos que habían adquirido durante generaciones enteras. Cuando la fuerza de los relatos que nos hablan de la Atlántida son recurrentes en todo el planeta, parece lógico pensar que el fundamento de todas esas historias sea real y que a lo mejor
esos dioses o semidioses que poblaron la Tierra en la más remota antigüedad fueran en realidad seres venidos de las estrellas, que vinieron a instruir a los seres humanos y que en definitiva interfirieron en el desarrollo de nuestra civilización. Las gentes de la Atlántida se supone que tenían una serie de tecnologías que hemos perdido, que eran de origen superior y que posiblemente tenían un origen extraterrestre. Los mitos del pasado recurren a la posibilidad de que unos seres venidos de las estrellas vinieran a instruir a los hombres y por lo tanto a influir en su desarrollo. Algunos visionarios, como por ejemplo Edgar Cayce, llegaron a detectar incluso una serie de rayos cósmicos o de elementos que se habrían mantenido mediante cristales dentro de las profundidades marinas justo desde el tiempo en que la civilización desapareció. Sea como fuere, si hubo un pueblo en el pasado capaz de manejar la magia como pocos y de erigir templos que todavía hoy sobrecogen a quienes los contemplan, ese es Egipto, el mítico país de los faraones donde, como ocurre en los lugares tocados por la mano de esos dioses, todo parece estar levantado a escala gigantesca. Y es que en los mitos del país de los faraones también se habla de la existencia de un continente que se hundió hace milenios, al que denominaban Keftiu. Keftiu hace referencia a la isla de Creta habitada por los cretenses. A la caída de la civilización cretense como consecuencia de la explosión de la isla de Tera, los egipcios siguieron comerciando y contactando con los micénicos, sus sucesores. En el año 1600 a.C. y la erupción del volcán Tera, es decir, lo que actualmente es Santorini, generó una devastación que destruyó toda una cultura, una civilización, que fue la civilización minoica, que tuvo consecuencias incluso en las famosas plagas de Egipto que se mencionan en la Biblia. De ahí que ese mito de la Atlántida haga referencia a esa explosión de la isla de Tera que se debió sentir en todo el mundo mediterráneo. Llegados a este punto, ¿podríamos establecer algún tipo de conexión entre estos personajes y los dioses que siglos después aparecerían en algunas partes del planeta, especialmente la América precolombina? ¿Serían los herederos de aquellos que en tiempos remotos habitaron el mítico continente? ¿O por el contrario, como aseguran las tradiciones de medio mundo, procedían de las estrellas? ¿Justificaría de algún modo que el hombre tuviese un miedo ancestral a dichas entidades tan físicas que interactuaban con ellos? Sea como fuere, las referencias a míticos continentes habitados por gentes muy especiales que desaparecen de la noche a la mañana, aparecen constantemente en otras culturas del planeta. Aquí, en el altiplano de Perú y Bolivia, se habla de grandes catástrofes pasadas de las que devendría todo lo que existe. Y además, se hace referencia a un lugar del que todo procede, en un entorno que no parece estar hecho a escala humana, sino, una vez más, a escala de gigantes. Los aymaras son uno de los pueblos más extraños de este planeta. Venían de una tierra llamada Al-Antis, otra casualidad de que nos vuelve a demostrar que existía una tierra más allá del mar. Son grandes navegantes en el mismo lago Titicaca. Los primeros habitantes en el valle Titicaca solo tenían una condición que les habían impuesto los dioses, que no subieran a las montañas a recoger el fuego sagrado. Como siempre ocurre en este tipo de tradiciones, rompen ese tabú, consiguen ese fuego de los dioses y los dioses les castigan. ¿Cómo les castigan? Con un gran diluvio y se genera el lago Titicaca. La expedición de Cousteau en el lago Titicaca fue una de las cosas más extrañas que han ocurrido en ese lugar. Tuvo dos meses con dos mini submarinos. Lo único que dio como resultado Cousteau fue que había encontrado un gran batracio de más de un metro que estaba sin clasificar. Y al cabo de los años, un chileno hace una película y demuestra en la película que hay calzadas subterráneas de piedra bajo el lago. La contestación de Cousteau: es tan grande el lago y hay tanto fango abajo que cualquier cosa puede haber allí. ¿Qué encontró Cousteau y no quiso contarnos? Las leyendas locales parecen remontar la antigüedad de esta mítica y mística ciudad del Tiahuanaco, ubicada en el altiplano boliviano, a 25.000 años de antigüedad. En ese tiempo, seres venidos de las estrellas habrían mantenido contactos con las hijas de los hombres y habrían dado lugar a una edad dorada en el que un desarrollo tecnológico habría propiciado la construcción de esos grandes bloques que podemos encontrar dentro de esta civilización. Y es que no hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que este es un lugar diferente, único,
Porque si ya es absurda la antigüedad que le atribuye la tradición, cuando accedemos al interior de la ciudadela, lo que allí encontramos es lo suficientemente extraño como para enmarcarlo exclusivamente en el ámbito del mito. Tiahuanaco en sí es todo un misterio, en el que podemos encontrar montones de representaciones religiosas, culturales, que no vamos a volver a ver en ninguna otra cultura de Hispanoamérica. El lugar más emblemático de Tiahuanaco es la denominada Puerta del Sol, una construcción de aproximadamente unos 3 metros de altura por 3 metros de ancho, que parece prácticamente hecha para gigantes. Esa puerta misteriosa contiene una serie de símbolos que los expertos han querido relacionar con un calendario lunar y, para los más imaginativos, los ponen en consonancia directa con un Stargate, con una puerta a las estrellas. La puerta de las estrellas, como le llaman ellos, según cuentan las leyendas, tú cruzabas de un lado a otro para poder pasar de un mundo a otro. Los dioses que accedían a través de dicha puerta eran los maestros instructores, que enseñaron a los pueblos de aquel tiempo cuestiones como la agricultura, la astronomía, las matemáticas. A partir de ellos surgieron las culturas más importantes del planeta. Pero, ¿quiénes eran y de dónde venían? Todas las civilizaciones antiguas explican su origen en la venida de una serie de dioses celestes que crean al hombre, que lo instruyen y que, por tanto, hay que rendirle un culto. Aquí no hubo llegada de dioses instructores en un momento determinado de la historia de la humanidad, sino que posiblemente hubo 3 migraciones. Una sería los clásicos 12.000 años tan reiterativos en las leyendas, a raíz del hundimiento de algún continente importante. Otra, en el 3114 aproximadamente antes de Cristo, que es cuando surge, por ejemplo, la civilización egipcia y Valle del Indo y en Sumer. Y por otra parte, en ciertas culturas precolombinas llegan personajes barbados más altos de las etnias que estaban habitando y que les dan unos conocimientos muy avanzados y que, por lo tanto, los habitantes autóctonos les consideran dioses. Viracocha es el dios o los dioses en plural que venían a este mundo a través de esa puerta del sol. Un viracocha que es descrito como un ser poderoso, de tez blanca y que instruyó a los antiguos pobladores de aquella civilización. Más tarde regresaremos al altiplano boliviano. Ahora viajamos a la región maya, allí donde, aseguran las crónicas, estos mismos dioses convivieron con los habitantes de esta fascinante cultura. Y no solo eso, aseguran algunos expertos que además les enseñaron a calcular ni más ni menos que el final de los tiempos. Hoy en día, a raíz de la célebre profecía de 2012, el mundo maya sale de su injusto olvido para que profetas y agoreros hagan su agosto, sin entender que esta historia no es nuestra historia. No nos pertenece simplemente porque fue creada en un marco histórico en el que el maya, tutelado por esos dioses de apariencia sospechosa, no conocía más allá de lo que constituía su propio mundo. Un mundo cuyos habitantes, como ya ocurriese con otros antes y después, estaban convencidos de que sus dioses procedían de más allá del mar. Según el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, estos dioses vendrían nada más y nada menos que del centro de la galaxia, que es el punto en el que el 21 de diciembre de 2012 estará la Tierra perfectamente en línea recta con ese centro de la galaxia. Y a ese dios que venía a manifestarse junto con otros 8 dioses le llamaban Hunapku y significaría literalmente el centro de la galaxia. Pero ¿cómo eran esos dioses? Los podemos ver en el Museo de Antropología de México. Tú ves a seres barbudos, con casco, con gafas, que bueno, puede ser el viracocha, ¿no? Pero lo que más nos llama la atención son unas pequeñas figuras. Gente extrañísima, con forma de pato, con trompas. ¿Hubo otra civilización antes? ¿Somos la primera civilización que ha poblado esta tierra o hubo otras? En mi opinión, estas representaciones responden a una serie de convencionalismos iconográficos y artísticos que en ningún modo debemos poner en relación con seres venidos de otros planetas o de espacios celestes. ¿Qué es lo que vieron los antiguos para hacer estas representaciones? El arte o la pintura se basaba en lo que estabas viendo. Estabas viendo algo y lo representabas. Quizás alguien vio a estos seres. Los mitos mesoamericanos hablan de 2 migraciones de esos hombres altos y barbudos que habían llegado antes, que son dioses instructores de ciertas culturas. Se habla de Quetzalcóatl, se habla de Kukulcán. Con ese nombre se conoce a la llamada serpiente emplumada. Era el instructor con respecto a muchos de los conocimientos que permitieron distinguir a la civilización maya como una de las más avanzadas. Alguien llegó a esa zona del continente que les instruyó en ciertas técnicas importantes y que luego, cuando se van con la promesa de volver,
la gente los considera dioses. Kukulcán, Quetzalcóatl, Ra, muchos de los mitos de los dioses alados parecen estar aludiendo a la posibilidad de visitas extraterrestres. No obstante, lo que es evidente es que en ese tiempo la aristocracia del mundo maya, en un intento por parecerse más a sus dioses, llegó incluso a adoptar las características físicas que se atribuían a estos, y que, como podemos comprobar, se parecerían sorprendentemente a la representación que testigos de medio mundo atribuyen a los supuestos tripulantes de determinados objetos volantes no identificados. Deformaciones craneanas, incrustaciones en una dentición tan afilada que provocaba espanto. La verdad es que cuando atendemos a la descripción que los antiguos mayas hacían de sus dioses, no es difícil caer en la tentación de pensar que estos venían de un mundo oscuro y repleto de sombras y no de esas alturas de las que, por otro lado, se aseguraba que procedían. Muchas civilizaciones han optado por una deformación craneal específica que parece estar en consonancia con las descripciones modernas de aquellos que han tenido contactos con seres presuntamente extraterrestres. Se han barajado muchas teorías. Unos decían que podía ser por cuestiones terapéuticas, otros decían que por cuestiones rituales. Lo que sí parece claro es que la deformación craneal se encuentra en los cinco continentes, en algunos sitios mucho más desarrollado que en otros. ¿Pero por qué esta gente lo hacía? Un proceso tan doloroso para parecerse a quién, a sus dioses. Los mayas, que se realizaban escarificaciones en la piel, dilataciones en los oídos y también esas transformaciones craneales, podrían estar realmente imitando a sus dioses, que podrían tener una relación concreta con esos seres extraterrestres. Estas deformaciones craneales, igual que las escarificaciones que presentan otros pueblos antiguos, más bien deben ponerse en relación a la posición social, de un rito religioso o de una cuestión meramente cultural, pero nada relativo a con dioses venidos de otros planetas. Aquel pueblo capaz de controlar el tiempo con una precisión asombrosa, de levantar estructuras piramidales monumentales como las de Tikal o Cobá, desapareció como si se hubiese volatilizado, como si de repente, llegado el caso, se hubiesen marchado con esos mismos dioses a los que adoraban y temían al lugar del que procedían. Como si detrás de la profecía, como se asegura en esta tierra exuberante, se escondiese el mayor secreto del mundo maya. Hoy recorremos los conjuntos arqueológicos mayas, buscando la prueba que confirme que el final está cercano, que los dioses del pasado regresarán para cobrarse el precio que deseen, sin entender que el mayor de los misterios que rodea a este pueblo es precisamente el de su desaparición. En el año 905 después de Cristo, ocurre un cambio climático muy prolongado que provocó una serie de consecuencias catastróficas que a la cultura maya no le quedó más remedio que disolverse, desaparecer y los mayas quedar camuflados en culturas muy posteriores. En realidad, el interrogante prevalece y permanece. Algunos han recurrido a la posibilidad de que los verdaderos mayas desaparecieron porque regresaron a sus puntos de destino, como que su origen estaba en las estrellas y a las estrellas han regresado. Hay una conjunción de factores que provocan la desaparición de la cultura maya. La aparición del fenómeno del Niño, con la sequía que conlleva, la tala indiscriminada que realiza de los árboles y una serie de guerras continuadas entre las distintas ciudades mayas que provoca la propia decadencia de esta cultura. Nos contó un chamán maya en Cobá que los mayas controlaban también el tiempo, que es cierto, dominaban el tiempo como incluso no hemos dominado nosotros. Los mayas no se han ido, los mayas están aquí con nosotros, en otro plano, en otro campo de física cuántica, pero están viviendo aquí con nosotros. Regresamos por unos instantes a la ciudadela de Tiahuanaco. Allí, en las entrañas de la misma, hay un lugar muy especial. En Tiahuanaco se encuentra ese palacio de Calasasaya, un palacio totalmente enigmático. En un subterráneo aparecen cabezas, cabezas clavas que llaman. El templo subterráneo, que es una especie de piscina vacía, que está llena de pequeñas cabezas con diferentes caras, como si representaran razas o etnias con las que habían tenido trato, muchas de ellas irreconocibles, ni las podemos equiparar con cualquier raza que haya ahora mismo, que no existirían. ¿A quién quisieron representar? Esas cabezas incrustadas en el muro del templo de Calasasaya representan a los distintos pueblos que viven en la Pachamama, es decir, en la diosa tierra madre de la América Central. Algún investigador ha dicho que además
de las distintas razas terrestres, lo cual ya es un enigma de por sí, porque incluso hay cabezas barbadas, aparecen razas que no serían de este mundo. Llegados a este punto, la cuestión es si dichos viracochas fueron representados en algún momento. Pues bien, no solo fueron representados, sino que además se hizo con tanto detalle que hoy día, cuando nos plantamos ante los monolitos que rememoran los encuentros entre dioses y hombres que se produjeron en aquel tiempo, no podemos por menos que pensar que dichos dioses, más que proceder del pasado, parecen venir del futuro. Bueno, realmente hay tres monolitos importantes, que es el de Ponce, el de Benet y el del Fraile. La verdad que cada uno de ellos tiene su historia, porque parece que representan a personajes humanos pero divinizados, con una serie de atuendos, de tocados, con objetos en sus manos. En Tiahuanaco uno puede observar unos misteriosos monolitos con unas facciones un tanto singulares. Ninguna de las etnias persistentes en toda Mesoamérica comparte ninguno de esos rasgos físicos. En Tiahuanaco uno de los mayores descubrimientos fueron los monolitos de Ponce y de Benet. Son seres gigantescos, por ejemplo el de Ponce. Ese personaje lleva un casco, lleva gafas, lleva una forma súper extraña en las manos, tiene aparatos que no podríamos catalogar ahora mismo en las manos. Podrían estar o bien en relación con los mitos de la Atlántida como de esa posible raza de dioses venidos de las estrellas. La similitud entre los moais de Isla de Pascua y los monolitos de Tiahuanaco parece bastante evidente. Quizás ambas culturas querían representar lo mismo a esos dioses instructores que bien podrían haber llegado a Tiahuanaco y también a Isla de Pascua. Y es que, como vemos, no son los únicos lugares donde encontramos colosales estructuras como estas, que de un modo u otro nos están enseñando lo que el hombre del pasado veía o intuía que había detrás de aquello a lo que había divinizado. Representaciones a escala más reducida que también encontramos en otro lugar absolutamente fascinante y extraño, como es la región de la selva de montaña amazónica, más concretamente donde se ubica la civilización de los Xaxapuyas, los hombres de la niebla. Todo en estas junglas es misterioso. En la Laguna de los Cóndores, por ejemplo, encontramos los sarcófagos de Carajía, el lugar donde debían de iniciar el camino entre nuestro mundo y el de los dioses, aquellos privilegiados que, una vez muertos, eran enterrados en el interior de estas esculturas de madera que recuerdan demasiado a los Moai de Pascua. Además, los miembros de esta cultura se dieron a la construcción de ciudades que se ubicaban a más de 3.000 metros de altura, auténticas fortalezas sin sentido, porque nadie ascendía hasta aquellas cotas para atacarlos. Fortalezas con muros de más de 20 metros de altura, que se parecen demasiado a algunas construcciones de los incas y que fueron levantados por un pueblo que parecía no querer protegerse de aquello que procedía de debajo de las nubes y sí de aquello que venía de las estrellas. Porque la descripción que de ellos se hacía en las crónicas de grandes como Pedro Cieza de León, que acompañó a Pizarro durante la conquista del Perú, dejaban mucho margen a la duda. Lo mejor es cuando nos relata cómo eran las gentes que allí vivían. Eran tipos rubios, tipos altos, pelirrojos. No tiene nada que ver con el aymara. El aymara estamos hablando de hombres de 1,50, tez oscura, bajitos. Nadie les habló de su procedencia, ni de dónde venían o a qué raza pertenecían. La crónica de Pedro de Cieza lo que nos van a relatar son los distintos grupos que habitaban en la altiplanicie andina y, por tanto, relata las distintas formas de vida, de costumbres, de vestimenta. Culturas que estaban en los mismos tiempos funcionando, estaban adorando a los mismos dioses, adoraban al sol, todos miraban hacia arriba. De arriba es de donde venía su dios, su bien y su castigo. Si existe algo que los une, por supuesto que existe. Podría tener mucho que ver con la existencia de la Atlántida, ¿no? Porque los primeros pobladores de Isla de Pascua vivían en una isla en medio de los mares llamada Giba, que en un momento determinado fue sumergida por las aguas. Y esos pobladores de esa extraña isla llamada Giba finalmente recalaron en Isla de Pascua. Nunca debemos relacionarlas con distintos dioses o distintos seres venidos de otros planetas. La mayor muestra de una gran fortaleza la tenemos en la ciudad de Cuela, una ciudad con murallas ciclópeas, una pequeña puerta para acceder a ella, no se puede entrar por otro lado, con lo cual gente de gran tamaño o gigantes jamás podrían entrar ahí. El fin era de avistamientos, pero ¿qué avistamiento? ¿Ver si venían a conquistarles desde abajo? No, ver si venían a conquistarles desde arriba.
En la década de los 70, el autor de este libro, el suizo Erich von Däniken, nos mostró otra forma de interpretar el pasado. No en vano, él aseguraba que a lo largo y ancho del planeta había una serie de vestigios que de una forma u otra advertían de la presencia, en un tiempo muy remoto, de seres extraterrestres. Un claro ejemplo de ello sería, a juicio del polémico escritor, las universales líneas de Nazca, en el desierto del Perú. Porque las gigantescas representaciones animales que allí se encuentran, pese al tiempo transcurrido, permanecen sin ser explicadas en su totalidad. Solo hay una certeza en este asunto, que fueron creadas para ser vistas desde arriba. Nazca is still one of the great mysteries in Peru. Nazca continúa siendo uno de los grandes misterios de Perú, un enigma que todavía no ha sido resuelto. En mi opinión, miles de años atrás, los extraterrestres llegaron a esta zona del desierto en busca de uranio, hierro, etc. ¿Qué encontraron en Nazca? Por supuesto que Nazca no fue un aeropuerto alienígena, porque ellos no necesitaban un aeropuerto, pero sí estos materiales. De ahí se derivó el posterior culto a esos dioses que les profesaron los antiguos habitantes de Nazca y las posteriores representaciones. Extendiéndose a lo largo de 500 kilómetros están las llamadas pistas de Nazca, lo que Däniken describió como pistas de aterrizaje para ovnis. María Reige, que dedicó la vida por entero al estudio de estas construcciones en La Pampa, percibió que muchas de ellas guardaban unas ciertas orientaciones con algunas de las estrellas del firmamento, como si fueran un gigantesco calendario. Es una construcción humana que se empezó y se terminó prácticamente en el siglo V de esta era, y la finalidad era hacer señales a los dioses para que las cosechas fueran más abundantes. Se habla de que son caminos rituales, caminos religiosos que hacían los nazcas, iban por ahí, siguiendo el dibujo, por eso no se borraba nunca, iban siguiendo los dibujos caminando, haciendo ofrendas a sus dioses. Las líneas de Nazca son unos geoglifos y unas construcciones realizadas por la suma de piedras. Se le han dado distintas interpretaciones a lo largo del tiempo, desde simples caminos hasta un calendario agrícola, que es la teoría actualmente más aceptada. Uno puede distinguir exclusivamente desde el aire una serie de figuras muy sugestivas, seres de un aspecto antropomorfo con cabeza gigantesca que evocan a otras encontradas en otros puntos del planeta que han sido relacionadas con los dioses venidos del espacio. Ese trabajo y esa perfección no se podía hacer si no se hacía desde el aire, desde el cielo, donde tenían a sus reyes, a sus dioses, o los que les enseñaron a hacerlo. Yo no creo que esos eventuales visitantes cósmicos necesiten pista alguna para aterrizar, pero sí que puedan tener relación con los antiguos dioses o la teoría de los antiguos astronautas. No obstante, si en este desierto de márgenes inciertos hay un misterio que utiliza el lienzo de sus piedras para perdurar, a pesar del paso de los milenios, ese es el que se halla en la Pampa de Palpa, varios kilómetros más adentro de lo que encontramos en la Pampa de Nazca. Porque las representaciones que allí se encuentran se parecen demasiado a algunas que ya hemos visto en otras latitudes. Y como esas otras, nada o casi nada tienen que ver con algo humano. Una vez nos ofrecieron volar las líneas de Pampa y encontramos una especie de ser con una corona, como si tuviera fuego en ella, un cinturón, una falda, o los ojos abiertos, rasgados, como si fuera un ser extraterrestre. No tenía nada que ver con las líneas de Nazca. Este ser es el oculado. Si en algo se distinguen es por tener diseños todavía más inquietantes, que recuerdan mucho a esas representaciones prehistóricas que se han encontrado en Australia o en Argelia. Hay geoglifos como esa llamada cruz de Palpa, como un diseño geométrico que parece que es un desafío matemático, tenían un mensaje secreto, siempre bajo ese prisma de ritos de fertilidad para que lo vieran los dioses. No son figuras hechas por los dioses, sino para que los dioses lo vieran. ¿Qué es lo que significa? Significa que algo distinto también estuvo allí en Nazca, que estuvo en el suelo de Nazca. Parecen estar evocando precisamente a esa teoría de los dioses astronautas, a la posibilidad de que en el más remoto pasado pudieran llegar civilizaciones procedentes de las estrellas, y de ahí habrían nacido tanto los mitos como las religiones que han perdurado en el tiempo. La selva crece en esta parte del planeta,
dejando patente que aquí no hacen falta grandes murallas de piedra para protegerse de potenciales enemigos, porque la vegetación hace dicho papel, ocultando de propios y extraños las grandes ciudades que se encuentran en sus entrañas, como si quisiesen esconderse de alguien, como si deseasen ocultar un secreto que jamás debiera ser desvelado. Y en el corazón de Chiapas, en México, hay un enigma de proporciones gigantescas, tan grande que todavía hoy nadie tiene explicación para él mismo. En 1952, Alberto Ruiz descubre la cripta subterránea del Templo de las Inscripciones de Palenque, en la cual estaba enterrado el soberano Pakal. Allí encontraron pues, gente con cráneos aplastados hacia atrás, imitando a dioses o seres que venían de otros lugares, muertos, esqueletos, oros, tesoro, la famosa máscara de jade del rey de Pakal, algo que dio la vuelta a la arqueología y a la historia de América. Uno de los debates que mayor polvareda ha levantado en círculos académicos es la lápida bajo la cual está enterrado el rey Pakal. En ella podemos ver al propio rey tocando los instrumentos de lo que a simple vista podría ser interpretado como una cápsula espacial. Esa opinión fue desmontada ya posteriormente, sobre todo por Fernando Jiménez del Oso, quien describió que simplemente se trataba de alguien que había sido puesto en posición fetal como orando a sus dioses. Algunos autores han querido ver un ser de otro planeta. Lo que ahí existe es una representación del dios como dios del maíz que sobrevive a la muerte. No está tripulando ninguna nave, sino que está montado encima de una ceiba, que la ceiba es el árbol sagrado de los mayas. Las raíces de la ceiba están representando el inframundo, el tronco sería la vida terrenal y las ramas sería la parte celestial. Y él está en cuclillas, es decir, esa posición fetal, que es lo que indica el morir en una etapa y renacer en la otra etapa. Tú ves ese dibujo, bueno, unos ven la ceiba de la vida. Yo veo al rey Pakal sentado en una nave, manejándola con manos y pies, con una pinza en la nariz, que es el oxígeno, y no tiene mayor dudas. Llegados a este punto, lo menos importante es si nos encontramos ante un extraterrestre tripulando una de sus naves o si se trata de la representación del citado rey en su viaje hacia el más allá. Porque el verdadero enigma de Palenque, se trate de lo que se trate, no está fuera, sino dentro de la tumba. La historia nos dice que Pakal el Grande murió en torno al siglo VII después de Cristo, a la edad de 45 años. Y sin embargo, los restos óseos encontrados bajo el Templo de las Inscripciones pertenecen a una persona con 85 años de edad. Si a ello unimos que no existe una deformación craneana ni una incrustación dentaria, como correspondería no ya a un miembro de la aristocracia maya, sino también a un rey, como era en este caso Pakal, evidentemente nos encontramos ante un cuerpo que no debería de estar ahí. Por lo tanto, ¿a quién pertenece? Y sobre todo, quizás la cuestión más importante es, ¿estamos hablando de uno de esos dioses del mundo antiguo? Evidentemente no es ningún dios. Es cierto que con unas características físicas totalmente distintas al resto de los mayas de aquel momento, por la tumba y por la momia y por los restos que se han podido desenterrar y por sus atuendos totalmente distinto a su etnia. Es un ser con unas características un tanto peculiares que han hecho que algunos empiecen a pensar o imaginar que el ser que está enterrado allí podría ser venido de las estrellas. Quien está enterrado ahí es Pakal II, un gobernante de la ciudad de Palenque del siglo VII después de Cristo, bajo cuyo mandato la ciudad alcanzó su máximo esplendor cultural y artístico. Un ser que llevó a su pueblo a las más altas cimas de la cultura y de la investigación. Bueno, un ser que puede ser humano o no puede ser humano. Simplemente vamos a decir que es un ser que cambió mucho la historia de los mayas. Los propios académicos lo único que tendrían que hacer es tomar muestras del material genético y comprobar si pertenece o no al genotipo de los mayas. Hoy día, cuando a punto estamos de alcanzar la fecha señalada por la supuesta profecía, miramos hacia estos lugares con sorpresa, conscientes de que el hombre maya pudo ubicar sus ciudades-estado en lugares más benignos para la vida, como las llanuras de Tabasco, y sin embargo decidió ocultarse bajo el espeso manto de la jungla, como si desease pasar desapercibido a ojos de los dioses, pues ya se sabe que estos, antes de marchar, anunciaron su regreso. Todas las leyendas de todo el mundo nos hablan de dioses que instruyeron a los hombres y de dioses que prometieron regresar. Si la Tierra está alineada con el centro de la galaxia ese 21 de diciembre de 2012, ¿por qué no pensar que ese retorno se produce en esa fecha? Hay algunos que defienden que estos dioses procederían de la mítica Atlántida, del continente sumergido, y hay otros que van más allá y apuntan a la posibilidad de que fuesen
dioses extraterrestres, es decir, seres procedentes de otro mundo, ¿no? Sí hubo dioses instructores, otra cosa es la procedencia de estos llamados dioses, y dejaron ciertas pruebas, ciertos monumentos que indican que hubo una presencia no humana que en algún momento pudieron ayudar a culturas antiguas, a esos reinos perdidos. Que dicen las crónicas españolas de la conquista de América, que muchos pueblos indígenas consideraron a los españoles como esa reencarnación de los dioses, al menos en los inicios de la conquista. La hipótesis del regreso de los dioses antiguos es una hipótesis muy barajada que se puede extrapolar con extraterrestres, pero los vamos a entender como dioses o ya no vamos a recrear los mitos como se hizo en la antigüedad. ¿Volverán algún día? Yo creo que esos restos están ahí como un desafío a la ciencia, a la arqueología y a la historia. ¿Regresarán los dioses? ¿De dónde? ¿Dónde están habitando hasta ahora? Si pensamos que alguna vez estuvieron, ¿por qué no han de volver? O lo peor, quizás estén ya aquí. Quizás hace mucho tiempo que están con nosotros y nunca se han ido, ¿no? Son los ovnis. Y es que esta historia está escrita sobre la superficie imperecedera de la piedra, desde hace milenios, para que aquello que nos cuenta no se pierda jamás, avisando de que los dioses del tiempo antiguo se revolvieron contra la soberbia del ser humano. Un tiempo que, creamos en profecías o no, se parece demasiado al que nos toca vivir. Abramos los ojos ante las advertencias que nos llegan del pasado, ahora que todavía estamos a tiempo.